Hola, hola y bienvenidos a Olla Peruana. A pedido de nuestros seguidores, hoy haremos una rica papa rellena. Anoten los ingredientes, que comenzamos con la receta. Empezamos lavando las papas y las colocaremos en una olla. Ahora agregamos el agua, pero que no cubran las papas. Para cocinarlo todo junto, añadimos los huevos. Ahora echamos 2 cucharadas de sal. Aquí coloco una bolsa, como verán, para que la cocción de las papas sea más rápida. Como que si se estuvieran cociendo a vapor. Ponemos a hervir a fuego alto durante 25 minutos. Mientras se van cocinando las papas, vamos a preparar nuestro arroz, como peruano que somos. Empezamos pelando 3 dientes de ajo. Ponemos aceite a la olla y echamos nuestros ajos triturados. Sal al gusto. Añadimos las 3 tazas de agua. Por 3 tazas de arroz. Tapamos y dejamos hervir. Pelamos ahora la cebolla para preparar el aderezo. Y luego las procedemos a picar en cuadraditos pequeños. Luego los tomates igualmente los picamos en cuadraditos. Picamos finamente el perejil y reservamos. Vamos a preparar el aderezo. En una olla ponemos un chorro de aceite. Incorporamos las cebollas picadas. Luego añadimos una cucharadita y media de sal, pimienta, comino y sazonador. Pasado el tiempo, retiramos los huevos. Probamos que las papas están cocidas. Añadimos ajo. Una cucharadita y media de ají panca. El secreto es que el ají tiene que estar bien dorado. Luego incorporamos los tomates picados. Removemos para que no se queme. Después de 20 minutos, movemos el arroz para que granee mejor y reservamos. Después de que el tomate se ha deshecho en el aderezo, incorporamos la carne molida. Puede ser carne molida o carne picada. Cuando se haya cocinado, añadimos las pasas. Luego una cucharadita de azúcar. Es para bajarle la acidez del tomate. Pelamos los huevos, los picamos y reservamos. Añadimos el perejil picado, que se vaya cocinando a fuego lento durante 15 minutos. Luego retiramos del fuego. Ahora pelamos las papas. Recuerde que no hay que dejarlos enfriar porque será difícil de aplastarlas. Básicamente se aplasta con cualquiera de estos aplastadores. Nosotros no lo tenemos
y lo estamos haciendo con un tenedor. Así que no hay excusas para no hacer este potaje. Incorporamos la sal al gusto a nuestra masa. Tenemos que amasarla hasta obtener esta textura. Hacemos una bolita, luego la aplanamos con las palmas de las manos. Que no sea tan fina para que no se salga el relleno. Una cucharada de relleno. Ponemos el huevo picado, una aceituna, la sellamos bien, que no se queden huecos, le damos un poco más de forma. Y lo pasamos por harina. Y así sucesivamente hasta acabar la masa. Ahora en una cacerola añadimos el aceite. Batimos los huevos y pasamos las papas por el huevo batido. Rápidamente lo ponemos a la cacerola. El aceite debe estar muy caliente. Lo dejaremos un minuto por lado. Buscamos este doradito. Recuerden que todo está cocinado y no hace falta que esté más tiempo. Retiramos sobre un papel absorbente. Y ahora procedemos a emplatar. Este plato se acompaña con una salsita criolla o lechuga. Nos queda crujiente por fuera, esponjoso por dentro, muy delicioso. Anímense a prepararlo. Gracias, hasta pronto.